Chile, pero como muy bien tú lo decías, Rafael, las mujeres están empoderadas. Y tenemos una gran mujer en este momento que nos invita a todos a ponernos de pie para recibirla con mucho cariño. Está un poco nerviosa, pero es una mujer con carácter, es una mujer con personalidad. Pero, ¿cómo la presentamos? Mira, claro, está un poco nerviosa, pero es actriz, es comediante, lleva 7 años haciendo esto, tiene un oficio extraordinario. Yo le digo recién, ¿cómo quieres que te presente? Y me dice, así, po, si yo soy yo, po. Pero es que ella es así, por Rafa. Sí, pero yo le tengo que... Ella es auténtica, es directa. Ella no tiene filtros, y eso es lo mejor de todo. De hecho, ella es la reina del chiste rápido. Bueno, pero la vamos a presentar de esta manera. Con más de 7 años de carrera, viene al escenario más importante de Latinoamérica. Se comienza a sentir el ambiente aquí en la Quinta Vergara. Para esta mujer que hace stand-up comedy, que se ríe de todos y que dice que las mujeres tienen una conexión catárquica con ella a la hora de hacer sus rutinas. Presentemos a la pequeña gigante del humor, Chiqui Aguayo. ¡Eso! Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa. ¡Buenas noches, Viña! Ah. Oye, qué bonita esta weá. Oye, les quiero contar que estoy tan contenta de estar en este festival. Me he preparado tanto para estar a la altura de este festival. Más bien para estar a la altura de Carola de Moras, que eso me preocupaba bastante más. Así que dije, voy a tener que ser más sexy de lo que yo ya soy. ¿Qué tanto, Fifi? Igual no me resultó. Pero yo tengo una teoría. Quizás, tal vez, la genética no me acompañó mucho. Porque yo pienso. A ver, a Marilyn Monroe, su lunar sexy le salió aquí, cerca de la mejilla. A Cindy Crawford, su lunar sexy le salió aquí, cerca de la boca. A mí, mi lunar sexy me tenía que salir en los labios de la vagina. Y me salió con pelo. Ya, no lo voy a mostrar, a no ser que sea sumamente necesario. Oye, para estar... Muchas gracias. Oye, para estar sexy hoy día del día de hoy, he inventado cosas nuevas. Probé cosas que nunca había imaginado probar en mi vida. La semana pasada me hice la depilación brasilera por primera vez en mi vida. Conche tu madre, que duela, weá. Ni una gracia le encontré. Ni una gracia le encontré. Hasta que me fui. Porque cuando me fui, oye, el viento trae weá. Oye, yo caminaba y decía, oh, qué rico el viento. Ay, pero qué rico. Es como andar con un aire acondicionado acá abajo. El único problema que tiene es que ¿cómo uno le explica a las demás personas la cara de idiota que uno anda trayendo? Es una cosa que ya se lleva por interno. Pero por lo menos a mí, al otro día de hacerme la depilación brasilera, me salió un pelo. Que no es nada de agradable, porque ¿qué pasa cuando sale un pelo ahí en esa zona? Uno tiene que rascarse. Y no llegar y rascarse ahí, po. Yo he inventado cosas. Por ejemplo, yo inventé el baile sin música. Yo en la calle digo, ah, yo bailo. Aunque no haya música, yo bailo. Si ya es demasiada la picazón, hay que hacer cosas más prácticas, más directas, como es rascarse el codo. Miren, igual yo les voy a contar que a mí cuando un hombre me invita a salir, a mí la inteligencia se me traslada a otras zonas del cuerpo. Y no sé, empiezo a tomar malas decisiones. La otra vez me invitó a salir un huevo mino, 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 mino.
alumno. Y yo me empecé a preparar, tomé una decisión brillante, la tomé. Justo antes que me pasara a buscar, ¡pa! Me depilé los bigotes. Suena el timbre, toda la boca roja. Y yo así, abro la puerta y para no quedar de estúpida digo, ¿me vas a creer que me acaba de agarrar la boca la aspiradora? No, es que realmente tomo malas decisiones. Yo, cuando me fui de vacaciones con mi pololo, la primera vez, tuve una idea brillante para variar. Dije, no, voy a ir al baño como 4 días. No voy a ir al baño en todas las vacaciones, mejor. Pero como el 4º día, no aguantaba más, po. Entonces, puse el despertador. Alarma, le puse al celular, 4 de la mañana. Alarma de caca. Me levanté yo, abrí las llaves, moví cosas. Yo digo, ¿por qué las mujeres hacemos eso? Es como que el hombre dijera, a ver, terminamos. Descubrí que hacías caca. No, de verdad, no, como que no lo comprendo. Hoy está tan bonita la noche el día de hoy que hoy día les quiero contar algo. Un milagro que sucedió, que yo nunca pensé que podía suceder algo así. Lo quiero celebrar hoy día con ustedes. Pero no he dicho nada, pues bueno, sobreactúen tampoco. Un weón se enamoró de mí. Calma, eso no es todo. Me acabo de casar, weona, me acabo de casar. Me encanta contarlo porque fue en un muy mal momento de mi vida. Tacha mierda yo. No me pescaba a nadie. Pesaba como 20 kilos más. Y un día mi hermana dijo, ¿sabes qué, chiqui? Te voy a presentar a un weón que le vaya a encantar. ¿Por qué? Dije yo, ¿le gustan las gorditas? Me dijo, no, vende Herbalife. Bueno, es cierto. En una primera instancia fue una relación de negocio, es cierto. Pero llegó el momento en que él se arrodilló y me dijo, ¿te querís casar conmigo? Hoy el momento romántico. De hecho, como que me emociona haber escuchado Sin Bandera, porque él me dedicó esa canción mientras me ponía el anillo. Me decía, entra en mi vida. Yo le dije, bueno, hubiera preferido que entrara ahí en otro lado, pero bueno, ya que está ahí entrando, entremos por algún lado. Mientras me pedía matrimonio, se me atravesó un pensamiento igual. El primer pensamiento que yo tuve fue, yo le digo que sí a este weón, y va a ser con la última persona que yo voy a tener sexo en toda mi vida. Bueno, ya. Dije que sí igual. Pero dije, si nos vamos a casar, quiero casarme una weá toda raja. Quiero casarme en un castillo, 10.000 personas. Quiero llegar en la auto Vidal, aunque esté chocado. Dije yo, me da lo mismo. Que esa weá sea toda raja. No fue tan así. Porque terminamos casando en el salón evento de mi edificio. Estábamos un poco apretados. No llegué en el auto Vidal. Llegué en este carrito que te cruza cuando está lloviendo. Saludando llegué. No, si no les voy a mentir más. ¿Para qué les voy a mentir más? El matrimonio fue súper ordinario. Yo el recuerdo que tengo es cuando nosotros íbamos saliendo y empezaron a tirar el arroz, así. Estaban todos los invitados así. Cagados de hambre comiéndose el arroz. Yo dije, no importa. Este weón en la luna de miel se va a reivindicar. ¿Me van a creer que el weón me llevó de luna de miel a un camping? ¿Que el weón cagado pagó con Groupon? Pero yo igual me levanto todos los días y digo, gracias Diosito. Gracias Diosito por estar casada. Porque yo les voy a contar que yo antes de casarme pasaba por unos periodos de abstinencia que no se los doy a nadie. Porque una mujer caliente hace pura juega. Yo una vez iba caminando por la calle. Iba tranquila, caliente pero tranquila. Y un mendigo me dijo, señorita, ¿me da algo para comer?
tropecé dos veces y ¡pah! Me empeloté. Pero el weón me miró y me dijo, ¿sabes qué? Yo estaré muy cagado, pero tengo por qué andar comiendo cosas podridas. Oye, no me resultaba nada. No me resultaba nada. O sea, manejar caliente es una cosa súper difícil. Uno tiene que achuntarle al cambio, ver los semáforos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno está caliente? Que cualquier cosa es que uno encuentra mina, po. No sé si aparece Julio César, un chavo guamino, cualquier cosa. Yo iba manejando la otra vez, concéntrate, chiqui, guana, concéntrate. Y ahí va ahí, tratando de manejar. Dije, oh, guan rico, conchito, oh, el guan rico. Y que, ah, quita, epa. Lo choqué. De caliente lo choqué nomás, po. Y el guan se bajó enojado así. Yo le dije, espérate. Anota mi teléfono. Y el guan miró y dijo, ah, no, no fue nada, y se fue. Cuando digo que no me resultaba nada, no me resultaba nada. Y tengo amigas de mierda, amigas maracas, porque no les puedo decir de otra manera, presentes hoy día aquí, que me daban unos consejos de mierda y me decían, chiqui, si vaya a salir con un hueón, no entreguís la flor en la primera cita. Si no me invitaban nunca para la segunda, ¿cuándo voy a tirar yo? Hombres, yo les voy a decir una cosa a ustedes que están aquí. Si ustedes van a invitar a salir una mujer, ya hablo en nombre de todas, llámenla en las próximas siguientes dos semanas. ¿Qué es lo que dura la depilación? Porque si uno se depiló por delante, por detrás, y eso no termina en sexo, es una tortura en vano. Es como lavar el auto y que llueva. Es una cosa triste. Oye, igual, esto de estar casada como que trae problemas, la convivencia es difícil. Porque uno antes vivía sola, se enojaba, se quedaba tanta vez, ella no compartía nada, po. Uno hay que compartir todo ahora. El baño, hay que compartirlo, el baño que antes era entero de uno. Y los hombres le ponen color con algunas cosas. Dicen, ah, me ocupaste la presto varo, me ocupaste la presto varo, está llena de pelo, está llena de pelo. ¿Pero qué quieren encontrar ahí, diamante? ¿Se le guaspa los pelos? Bueno, hay una cosa que yo le debo reconocer a ustedes los hombres que nos llevan años luz de ventaja, que es que pueden diferenciar tener sexo con enojarse. ¿Qué jaja? Una como mujer se enoja y nada, ni me toquí, ni me mirí, nada. Yo no imagino que el hombre haga eso. Como que el hombre diga, a ver, te voy a acostar sin calzones. No quiero ni rozar ese poto. No. El pene nunca se enoja. El pene tiene sumamente buen humor. De hecho, ya me voy a acercar para contarle esta cuestión. Ahora que estamos más en confianza, yo les voy a contar que a mí me cae bastante mejor el pene de mi marido que el hueón entero. Hubiera sido más honesto de mi parte cuando nos casamos, la señorita del registro civil hubiera hecho la pregunta un poquito más abajo. Como a esta altura. ¿Se quiere casar con él? Sí, me quiero casar con usted. Besito. Honestidad total. Oye, yo les quiero contar, no es por quebrarme, yo sé que hoy día hay harta mujer caliente, perdón, harta mujer romántica. No por quebrarme, pero les quiero hablar un poco de mi marido porque yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte, me casé con un hombre absolutamente evolucionado. Tan evolucionado que me van a creer que yo le hablo y él me contesta inmediatamente.
Yo lo mando al supermercado y él vuelve el mismo día. Y es un hombre romántico, es un hombre romántico. La otra vez me sorprendió y me dijo, estábamos de aniversario, y me dijo, Chiqui, quiero regalarte algo que nos dure para toda la vida. Ay, ¿qué será? Dije yo, ¿qué será? Una joya quizá. No, fuimos juntos y nos hicimos el rebaje definitivo. Incluso guardamos unos pelitos que teníamos. Los guardamos en el velador para tenerlos de recuerdo. Fue un momento bien romántico. Él no está ni ahí con los estereotipos. Él cocina en la casa, yo no sé cocinar. A él no le importa que yo engorde. Mientras él se ve a mí, no, está todo bien. Miren, es un hombre sensible. Eso que dicen que los hombres no lloran, con él no corre. Él puede llorar con un capítulo de La Jueza, con los reality, él se emociona. Tiene un puro problema todo esto. Que yo no le puedo poner cualquier noticiero para que él se quede dormido, porque él se angustia. Yo no le puedo poner la noticia a Chilevisión. Es que es muy difícil el país donde vivimos ahí. Oye, los políticos corruptos, no hay plata para nada. Oye, la delincuencia, la cagó el portonazo. Se la pongo mejor en Canal 13 porque ahí estamos bien. Prácticamente corrupción no hay. No sobra la plata. Hay que ver en qué gastarla, vos viendo celulares, tendencia. No, pero mira, para que el weón duerma tranquilo, se la dejo en Mega porque ahí están vacaciones todo el año. Miren, hasta aquí, estar casada ha tenido bastante cosas positivas. Pero hay una cosa que de vez en cuando me molesta mucho, que viene una vieja pesada, porque no le puedo decir de otra manera, y te dice, oiga, ¿y la guagua cuándo? ¿Y la guagua cuándo? Y me dan unas ganas de decirle, ¿tu funeral cuándo, vieja conchita? Pero me lo reprimo. Me lo reprimo porque ahora soy una señora decente, una señora casada. Oye, pero ¿sabes qué? Me huevearon con lo de la guagua. A cada rato, que la guagua, ¿cuándo? Que la guagua, ¿cuándo? Que la guagua, ¿cuándo? Me psicocié con el tema, vos, me psicocié. Y finalmente tuvo un atraso. Una cosa totalmente nueva para mí. A mí nunca se me había atrasado nada, a mí las cosas se me adelantaban. Dije, ¿yo qué hago con esta información? Así que llamé a mi marido y le dije, aló, mi amor, te tengo que contar una wea. Así lo trato yo, vos. ¿Sabes qué? Tengo un retraso. Él me dijo, no importa, mi amor, yo te conocí así, te amo igual, con retraso y todo. Oye, pero qué huevón más imbécil. Le dije, no me ha llegado la regla, no me ha llegado la regla, qué rabia. Ay, menos mal que de la rabia me llegó, porque fue un susto grande. A mí hay algunas cosas que me dan rabia, por suerte no muchas. Algunas pocas. Por ejemplo, mi hermano chico me da rabia porque pregunta puras weas, realmente. La otra vez me preguntó, oye, Chiqui, ¿tú por qué ves tanto esos canales de cocina si nunca cocináis nada? Bueno, le dije yo, por lo mismo que vos veis tanto porno, no te agarrás a nadie, po. Sí, con esa lógica. Es cierto que a mí me gusta ver los canales de cocina. Pero eso es fácil porque ahora aprendí la tele, están todos cocinando. Y me dan rabia los chefs. Porque la otra vez uno dijo, vamos a hacer un plato fácil y rápido. Ah, dije, la hueá bacana y para mí. Pues yo no sé cocinar. Y el otro empieza a sacar soplete, herramienta. O sea, hay que ir a la ferretería primero y el guante dijo que era fácil y rápido. Y otra cosa que me da mucha rabia, que a todos tenemos que sufrir con este flagelo. El flagelo del compañero con mal aliento. En la pega uno siempre tiene un compañero con mal aliento. Eso no me da rabia, cosa de él. Me da rabia que uno solidariamente le ofrece pastilla de menta a todos. ¿Quiere pastilla de menta? 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 ¿Y quién es el único que te dice, no, a mí no me gusta la pastilla de menta? El hediondo. Y el hediondo siempre es el que le gusta contar secretos en la oficina. Y te los cuenta a esta altura. Oye, bueno, te quiero decir, Un año con las pestañas pasapoto por culpa de ese cagüín. Realmente no lo voy a entender nunca. Así como tampoco entiendo algunas cosas que hacemos las mujeres. Por ejemplo, ustedes, mujeres presentes, ¿les gusta andar desnudas en su casa? Sí.
A mí también me gustaba. Me gustaba hasta la semana pasada, me encantaba. Porque la semana pasada yo estaba en mi casa y vino un tremendo temblor. Yo estaba en pelota y pasé en pelota corriendo delante de un espejo. Conchetumari, la imagen que vi. No, pero para graficar, agarren un plato, pongan una jalea arriba y corran con esa weá. Ese era mi poto. Y sigo cometiendo. Y sigo cometiendo. Y sigo cometiendo los mismos errores. Una y otra vez, una y otra vez. La otra vez me fue a comprar zapatos. Y le creí a la vendedora de zapatos cuando me dijo, cómprate el zapato chiquitito porque eso te va a dar. Ahí me quedé caminando como un año como chimpancé y el zapato nunca dio. Yo tampoco entiendo por qué hombres y mujeres ya no podemos responder un mensaje de texto con una palabra, ni siquiera un ok, puros emoticones. Yo la otra vez le mandé un mensaje de texto a mi marido y le dije, mi amor, ¿salimos hoy día en la noche? ¿Qué significa que te respondan con una cara de chancho? ¿O con un mono haciendo así? Uno podría hacer un emoticón en la vida. Uno responder como emoticón. Que el jefe te dijera, oye, ¿por qué llegaste tan tarde hoy día en la mañana? Y uno dijera así. O así. ¿La española la ubican? ¿Alguien sabe para qué sirve ese emoticón? Quizás Eva Gómez. ¿En España servirá de algo? Porque, bueno, pero yo no voy a entrar a analizar tampoco la cabeza de los chinos. Porque los chinos inventaron también ese emoticón que es una caca feliz. Que no da ni para análisis. Porque por último la española será inútil, pero bastante más estética. Y aquí hay una cosa que yo tengo certeza que hacemos las mujeres. No sé si los hombres lo hacen. Pero ¿por qué? Cuando uno está saliendo, agarrando, culiando, lo que sea con alguien, uno lee el horóscopo de uno y lee el del otro hueón también. Es como que uno tuviera información que el otro hueón no maneja. No, y información sumamente relevante, ¿eh? Yo la otra vez estaba leyendo el horóscopo y decía, ojo, Júpiter está en Tauro. Ah, dije, yo esto lo voy a ocupar igual. Aló, mi amor. No me digáis nada, te fue mal en la pega. Obvio, Júpiter está en Tauro. ¿Saben qué? Yo tengo que son amigas que son fanáticas del horóscopo, pero así fanáticas. La otra vez por preguntarle a una, le pregunté y le dije, oye, ¿qué signo eres tú? Me dijo, mira, yo soy Leo, pero el ascendente lo tengo en Capricornio y la luna la tengo en Acuario. No, realmente, perdón que lo diga yo, pero las mujeres estamos muy hueonas creyendo en esa hueá del horóscopo. Sí, no todas, es cierto. La Sagitario. La Sagitario siento yo que son las más creyentes de cualquier weá. ¿Ustedes sabían, público de Viña del Mar, que los países tienen signo? ¡Qué ignorancia! No, de verdad, ¿qué es lo que celebramos el 18 de septiembre? El cumpleaños de Chile. Chile es Virgo. ¿Se dan cuenta? ¿La presidenta Bachelet tuviera esta información? El país sería otro. ¿Qué fichí? ¿Qué fichí? Miren, yo también estoy descontenta con la wea también, po. Yo pienso y tengo toda mi fe y mis fichas puestas que para las próximas elecciones de presidente se postule Pedro Engel. Sería todo mucho más concreto. ¿De verdad? Sería todo mucho más concreto. Por ejemplo, uno tiene plata, le mete un poquito de albahaca a la billetera. Simple, concreto. No como esas reformas hueonas que no llegan nunca a nada. Yo le doy un día,
un día a Pedro Engel de presidente. Y en un día diría, dejen de gastar plata en la FP. Se lo están cagando. Sí, pues, en Huaucacha. Diría, de ahora en adelante van a empezar a juntar un ajo mensual. Cuidado con las lagunas. Un ajo mensual. Porque si uno no tiene plata cuando es viejo, tiene mucho ajo que es muy bueno para la abundancia. ¿Se dan cuenta? Un huevón que piensa. Miren, la verdad, yo les voy a contar que yo me siento... Le creo mucho más al horóscopo que a la política. Yo, todo lo que tiene que ver con política, me siento estafada. Pensemos en las últimas elecciones de presidente. Puta, me acuerdo. En las últimas elecciones de alcalde. Todos quedamos votando en cualquier parte. Nadie votaba en su comuna. Y eso no puede ser. Uno tiene que votar en la comuna de uno. Porque si no, es como que fuera, como que uno viviera con el marido, que te atiende la raja, y uno va y en agradecimiento se la chupa al vecino. ¡No! Uno tiene que votar en la comuna donde uno vive. Sí, vos, si yo analizo, vos, yo analizo, te creo que hablar weá aquí. Analizo la weá, analizo, vos. Y también los he analizado a ustedes, hombres, los he analizado bien analizados. Y hacen unas cosas bien raras. Dicen unas frases que para mí no tienen mucho sentido. Cuando dicen, por ejemplo, mira, tú me gustas más como persona. ¿Pero cómo te voy a gustar como animal? O cuando dicen, mira, yo soy más bien más de piel. Ah, qué bueno, pensé que era de nylon, weón. No, es que realmente no se entiende. Y una cosa que nunca voy a entender de ustedes los hombres es que tienen un radar, realmente un radar, para no darse cuenta cuando una mujer está caliente. Uno les da pista, les marca el camino, nada. Yo la otra vez esperé a mi marido, le abrí la puerta, cena afrodisíaca, pétalo en la cama, nada. Tuve que recurrir a una acción sutil, me puse los calzones en la cabeza, me paseé, me dijo, ¡ah, qué lindo ese cintillo! Hombres, miren, les voy a dar un dato. Si ustedes están saliendo con una mujer y les preguntan algo así, oye, que hace calor, y esa mujer se ríe exageradamente, así, oye, que hace calor. ¿Cómo te llamas? Esa mujer quiere sexo. Pero el hombre no lo entiende y se cree divertido. Y sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Yo encuentro que nosotras las mujeres maduramos antes que los hombres, ¿no es cierto? Evidentemente, somos mayoría. ¡Kefi! ¡Kefi! Entre cuatro con la carrera y tenés que hacer la corneta al arce así. Tirando una sola. Bueno, ¿qué? Me desconcentré con la weá. ¿Qué weá iba? Bueno, miren, efectivamente las mujeres maduramos antes, porque nosotras hace cuánto dejamos de jugar a las Barbies, hace rato. Por ejemplo, uno se va el domingo y dice, chao mi amor, me voy a jugar a las Barbies con la chiquilla. Pero los hombres insisten, todos los domingos, es decir, chao, me voy a jugar a la pichanga, me voy a jugar a la pelota, pero dan pena, porque van a jugar una vez y están enyesados 3 meses. Es que de verdad, quieren jugar en unas condiciones deplorables. Uno ve que el weón se acostó terrible de curao a las 5 de la mañana del sábado y le suena el despertador a las 8 del domingo y el otro no se le chunta ni al calcetín. Y dice, mi amor, voy a hacer deporte. Voy a jugar a la pelota. Él no va a jugar a la pelota. Él va a pararse a la cancha para ver si con cueva la pelota le rebota. Porque de correr ni hablar. Oye, y además, los hombres son exagerados en algunas cosas.
porque empiezan a alegar como 10 años antes de un examen que se tienen que hacer a los 40. Como a los 30 años dicen, bueno, hay que tener 40, no van a tener que hacer ese examen. Ese examen que es un dedito. Un dedito. Y nosotras las mujeres, calladitas. Desde los 15 que nos vienen metiendo weas los ginecólogos. Y todos los años una cosa más grande, ¿eh? Como que uno entra al ginecólogo y dice, ¡oh, con qué me va a sorprender hoy día, doctor! Y nos meten la weá y nos hablan mientras tenemos esa cosa introducida. Yo digo, si hay un ginecólogo hoy día mirando esto, por favor, no nos hablen con cosas metidas. Porque nosotros las mujeres no podemos contestar nada lógico así. Por lo menos porque uno no está acostumbrado a esos tamaños, po. Por lo menos yo. No estoy acostumbrada a eso. Miren. Bueno, se me salió, po. Totalmente siendo verdadera aquí. Yo les... Miren, yo estoy muy enamorada. Justo después de este comentario viene esto. Estoy muy enamorada en este momento. Y ustedes se han preguntado cómo, por cualquier cosa, cuánto uno puede llegar a odiar a la persona que uno ama, por cualquier cosa. Por ejemplo, que uno haya dejado un pedacito de chocolate metido en el refrigerador. Y uno se va para la pega, vuelve de la pega y dice, ¡ay, qué rico! Viene la micro uno pensando, ¡ay, qué rico ese chocolate que está en el refrigerador! Y uno llega a la casa así motivada y dice, ¡pá! Que el chocolate no está y no hay más posibilidades de que se lo comió. Y el otro dice, ¿qué chocolate? En mi casa hay una regla. El último pedazo de cualquier cosa me la como yo, punto. Se acabó. Y aquí, mira, aquí me puede quedar la cagada cuando yo llamo una vez por teléfono a mi marido y está apagado, no me contesta una vez. Yo digo, cagó esta relación. No, ¿verdad? Se fue a la chucha, los proyectos en común, las vacaciones, el hipotecario, cagó. Yo digo, reflexiona, chiqui, reflexiona. Tres veces no me contesta y cacho la agua, me está cagando, digo. Me está cagando, ahí voy con mensaje de texto, contesta, contesta. Si así que me estén cagando, contesta. Llamada número 108. Ahí cacho. Este weón se murió. O le pasó algo grave. Ahí voy, cambio el mensaje de texto. Otro tono. Chanchito rico. Si usted se murió, por favor avise. Porque van a pensar que lo maté yo con el mensaje anterior. Oye, ¿saben qué? Yo vi, el primer weón que no me contestó el celular fue mi papá. Sí, ¿verdad? Primer hombre que no me contestó el celular fue mi papá y me traumó. Yo pienso, ¿qué diría Freud de todo esto? No sabemos si el weón no conoció el celular, ¿qué va a decir? Miren, ahora que nos conocemos más, y ahora sí que me voy a poner a hablar una intimidad, por favor, que no salga de acá. A mí me va a costar armar una familia, yo lo sé, porque yo vengo de una familia disfuncional, levemente ordinaria. No, le digo levemente porque les tengo cariño, realmente. Yo una pura vez le presento un pololo a mi papá. Una pura vez, porque en el mismo momento que le di la mano, se lo presenté, ahí mismo el weón lo asaltó. Nunca más llevo un pololo para la casa. Había una obsesión con las cosas para la suerte. Por ejemplo, en mi casa, ese gatito que hacía así, está en todos los tamaños, todos los portes, así, tamaño real, todo. Incluso en el pasillo había una variante que hacía así, pero una obsesión. Una obsesión con las cosas de la suerte. Por ejemplo, mi mamá siempre me decía, chiqui, es importante los calzones, o sea, usar calzones, me decía, pero el color de los calzones. Si tú quieres que te vaya bien en el amor, una ascendencia oriental. Si tú quieres que
si tú... Todo un año yendo al fonoaudiólogo no sirvió de nada. Hablo como el hoyo. Educación gratuita, no de calidad. Sí, bueno. Mi mamá me dijo, mira, si tú quieres que te vaya bien en el amor, calzón rojo. Si tú quieres que te vaya bien con la plata, calzón amarillo. Y mi abuela siempre me decía, si tú quieres que te vaya bien, ponte el colalés al revés, porque eso te va a traer suerte y además se ve choro. Mi abuela siempre... siempre tenía algo importante que decir, porque la vieja era clever, era clever. Igual yo les voy a contar que yo, mis papás me hacían un poco de bullying cuando yo era chica, porque yo no hablaba muy bien. Bueno, ahora tampoco, pero no podía pronunciar algunas cosas. Por ejemplo, no podía decir las olas del mar y decía las bolas del mar. Mi mamá lo encontraba sumamente chistoso. Y me decía, cuando había más gente, me decía, ¿qué cosa hay ahí? ¿Qué cosa, mamá, las bolas? Pero yo ahora me río, la vieja, me río porque se equivocan todo. Por ejemplo, el Twitter le dice twistos. La otra vez llegó con un abrigo, bonito el abrigo, un abrigo de leopardo. Y me dice, ¿qué tal este abrigo Animal Planet? Y me hace pasar vergüenzas. Me hace pasar vergüenza. Porque, por ejemplo, la otra vez yo estaba en una reunión de primo y me dijo, Daniela, ¿a ti te gustan los One Direction? One Direction, po, weón. Y sale mi papá a corregir, no, si es una porno los One Direction. Bueno, cuando digo que me hacían bullying de verdad. ¿Ustedes van a creer que cuando me llegó la regla me hicieron una fiesta temática? Habían globos rojos, jugo de frambuesa, tallarines con salsa. Y cuando la gente se iba, se iba por la alfombra roja. Y cuando la gente llegaba al final, le mostraba una foto mía que decía recuerdo de mi primera menstruación. Y ahí salía yo con todos los tallarines con salsa ahí. Y eso era una cosa privada, era una cosa privada que la compartieron con todo el mundo. Y lo que fue muy decepcionante es cuando descubrí que me mentían. Porque una vez fuimos de paseo a la playa, mira, a la piscina fuimos. Era un poco flight de la piscina y descubrí que me mentían porque le dije, mamá, me voy a ir a bañar. Y me dijo, cuidado, chiqui, no te vayas a hacer pipí en la piscina porque te puede salir una aureola roja. Ay, sin el de la risa, ya que no, po. Bueno, pero efectivamente, con la piscina de flight me metí y había un hueón que se estaba... ¡Hueón, se le empezó a poner todo aquí rojo! Yo dije, ¡es verdad! ¡Este hueón se está meando! ¡Salvavidas, salvavidas! ¡El hueón se está meando! Y no, pues lo habían apuñalado dentro de la piscina. Eso es lo que pasaba. Así que no les creí nunca más. Oye, yo crecí escuchando algunas frases muy de mierda, que hago una invitación en el día de hoy para que hombres y mujeres no las volvamos a repetir nunca más. Por ejemplo, una frase que yo detesto mucho, 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 es cuando dicen, no, mire, usted calladita se ve más bonita. ¿A dónde la diste? Yo hablando me veo preciosa. 2000 años que allá estuvimos las mujeres y empiezan a preguntar al otro güero, ¿y por qué hablan tanto? Oye, un poco de empatía. La otra frase que diríamos erradicar del vocabulario, horrenda frase, cuando dicen, ¿saben que esa niñita lo que le faltó es aprender a cerrar las piernas? ¿Por qué no le enseñaron eso a los hombres, digo yo? Que iban en la micro con las piernas así abiertas. Ya no es ganas de decirle, cierra las piernas, güey, ¿o no? ¿No te enseñó tu mamá esa weá? Y la que... Pero la ella, la que odio, 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 odio. Es cuando dicen, oye, qué feo, una mujer curada. O sea, una mujer curada, feo. Pero un hombre, bonito. Yo, por suerte, gracias a Dios... tengo una familia adelantada a los tiempos. Todas las mujeres en familia curá. Todas. Mi mamá seca para el copete.
De hecho, no la voy a enfocar ahora porque está acá y algo del pasado está chupando a la señora. Mi hermana seca para la piscola, seca. Y mi abuela, por ejemplo, me esperaba en el jardín infantil. Yo llegaba y me decía, ¿cómo te fue en el jardín infantil? Y yo decía, bien, abuelita, carita feliz. Me decía, vamos, cortito de whisky. Chiquitita era yo. Bueno, yo heredé eso, lo reconozco. Lo heredé, yo soy buena para el copete también. Pero yo no puedo tomar porque yo tomo y me pongo violenta. Yo la otra vez estaba con una amiga y estaba ahí, pa, 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 y estaba chupando, y de repente, vamos a bailar. Yo sabía que no debería haber salido porque salí con el Santa Riñera, lo tenía aquí. Y nos fuimos a bailar, llegamos a la discoteca y un gallo súper simpático, amoroso, se acerca y me dice, oye, que estáis bonita hoy día, ¿queréis bailar? Y que el otro día estoy fea, mono culiao, yo no bailo con vos, córrete de aquí. Y después digo, ¿y por qué nadie me saca a bailar? Pero yo, curá y todo, escucho una cosa que hacen ustedes hombres, que por favor no vuelvan a hacerla nunca más. Cuando dicen, vos baila con la rica, yo bailo con la fea. Y uno escuchó eso, y la fea es uno. No lo hagan más porque duele. Miren. Yo tengo puras amigas ricas, tengo puras amigas minas, pero yo digo, eso algún día me va a servir a mí. Por ejemplo, si viene un violador, voy a ser la última opción. Yo miro las cosas de manera positiva. Yo, por ejemplo, la última vez que fui a bailar, no me sacó nadie. O sea, me sacó el guardia, pero de curá nomás. Nadie me sacó. Yo la última vez que fui a bailar, pasé más tiempo en el baño de mujeres que bailando. Pero el baño de mujeres es un lugar, el baño de mujeres de una discoteca es un lugar que me encanta porque aparece la verdadera solidaridad femenina. En el baño somos todas amigas. No tenéis ruch, te presto ruch. Incluso uno tiene amiga de baño. Amiga, ¿me sostienes la puerta? Amiga para siempre. Amiga, ¿me prestas confort? Amiga, para toda la vida. Hombres, nosotras también, tipo 3 de la mañana, tampoco le achuntamos 100% a la taza del water. Un porcentaje te puede quedar aquí en la pierna. Puede suceder. Cualquier baño que se precie de tal, de una discoteca, en cualquier baño de mujeres, siempre, alguna hora de la noche, hay una mujer que llora dentro del baño. Y como somos solidarias, uno inmediatamente le va a ayudar. Y la culpa siempre la tienen los hombres. La culpa siempre la tienen los hombres y uno va a ayudar a esa mujer y dice, ¡no llegué por ese weón! ¡No llegué por ese weón! Si no era para ti, no era para ti, no va. Además, mírate, eres preciosa. Y se lo decimos a una mina que parece monstruo con la pintura corrida. Y no lloré por ese weón, lloré por ese weón. Y la otra estaba llorando que le habían robado la piscola. Algo bastante más importante. Yo digo, ¿por qué los baños de mujeres no pueden pegar una advertencia en el espejo? Que diga, si usted se va, usted va a beber, no se maquille en el baño. ¿Yo cuántas personas he visto que salen con la máscara de pestañas puesta de ruch? Oye, igual en el baño hay como personajes, como que uno entra al baño de mujeres y está como la periodista del baño, que dice, aquí está cochino, hay unos buenos tirando y aquí atrás hay una mina que está whatsappeando a una hora. Yo digo, ¿por qué las mujeres whatsappeamos en el baño? Es como que, yo digo, por eso a lo mejor los hombres no tienen fila en su baño. Porque le falta una mano para whatsappear. No se puede whatsappear con la tula, ¿eh? Y en el baño de mujeres hay otro momento que se manifiesta la solidaridad.
porque tú nunca vas a ver a una mujer en el baño vomitando sola. Nunca. Uno siempre vomita acompañada con una amiga que te soba la espalda y te pregunta, ¿estáis bien? Y te sostiene el pelo. Porque uno puede salir vomitada, pero despeinada, así que no. Porque somos solidaria. Aunque ustedes, hombres, intenten decir que no somos solidarias. Porque a ustedes les da a veces por inventar cosas. Por ejemplo, inventaron que el tamaño no era importante. Chiquetetas. Les voy a tener que contar que es sumamente importante. Es relevante. Porque cuando una amiga sale con alguien, lo primero que uno le pregunta es, ¿cómo lo tiene? Y no nos quedamos ahí, somos más gráficas. Vamos, a un vaso, una botella, ¿cuánto te rome? Un ruch, si te fue muy mal. Pero nosotras las mujeres transmitimos esta información en el saludo. Ustedes se pueden enterar que nosotros tenemos esta información. Porque, por ejemplo, si me dijeron que viñuela, por ejemplo, usted tenía el pene normal, ¿yo cómo lo voy a saludar? Normal, po. Hola. Si ahora me dijeron que ya los pago el Peralta. Ah, bueno, caliente. Si ahora me dijeron que los pago el Peralta, iguales no eran. Ya había uno que tiene el pene un poco más grande. Yo lo voy a saludar de otra manera. Así. Hola. Ahora sí, ya me dijeron que Sichel, de varias fuentes, me contaron que lo tenía más pequeño. Yo no, igual no lo voy a humillar en público. Voy a empatizar con usted. ¿A qué pacho? Por favor, un cortito de whisky. Lo manifestamos y ustedes pueden enterarse de esas cosas. Ya no los voy a molestar más. Ahora los voy a lavar un poco. Encuentro que ustedes, hombres, van súper bien en su evolución. Están cada día más liberados, dejan al otro ser, están tratando mejor, ya no dicen, oh, narigón culo, no, hola por su nombre, se dicen. Se visten como quieran, Arturo Vidal apareció con cartera, está casi, la evolución está hecha. Pero se caen en una cosa. ¿Por qué les siguen gustando las películas de acción? Si a nosotras las mujeres no nos gustan las películas de acción. Porque uno no se puede sentir identificado a una película de acción. Eso nunca te va a ocurrir a ti. No es una historia que te pueda ocurrir a ti. En cambio, las películas románticas, sí. Te pueden ocurrir. Te podría pasar. Pensemos, por ejemplo, en Titanic. A cualquiera le pasa que te atraviesa un iceberg y se muere el amor de tu vida. Algo más cercano. Miren, a mi marido tampoco le gustaban las películas románticas, pero yo me aburrí. Y le dije, mira, vas a ver una película romántica, te guste o no. Lo agarré, le senté y le dije, ah, mira la película romántica. Porque es una clase de romanticismo para ti. Mira, mira cómo él la mira a ella. Mira las cosas que le dice. Las cosas que le regala. ¿Aprendiste? Ah. Llegamos a la casa. Él puso una porno. Y me dijo, mira cómo la chupa ella. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Me los saqué. Me saqué los zapatos, Chiqui Aguayo. Voy a evidenciarlos. Ahí acá están mis zapatos. Solidaridad. Mis patitas. Para estar a la altura tuya de esta noche. Bueno, ahí.
Estas son las desigualdades en Chile igual. Pero ya estamos alcanzándonos, chiqui, mira. ¿Viste? ¿Cómo se siente esto? Pero yo quiero que lo sientas fuerte, que lo escuches, que lo escuches. Estaba tremendamente nerviosa, me lo confesó antes de ingresar al escenario. Estaba tan nerviosa que tenía la alarma de su reloj puesto y no sabía qué es lo que estaba sonando. ¿Cómo es el cronómetro? Y yo le decía, ¿qué está sonando, chiqui? No sé. Hasta que finalmente le tomé la mano y le dije, es tu reloj. Estaba así de nerviosa. Sin embargo, ustedes le dieron la tranquilidad necesaria para tomar una confianza extraordinaria, diría yo. ¡Gaviota de plata para Chiqui Aguayo! Se quiso sacar los zapatos. Oiga, para la otra sin zapatos. Esta otra se saca los zapatos y mandan otra peor. Es que me quería humillar yo también. Oye, qué lindo. Muchas gracias. Chiqui, la gente quiere seguir escuchando tu comedia. Tú eres una actriz, eres comediante, eres una mujer que has hecho una carrera en el teatro. Pero Rafa, yo creo que no podemos desconocer este maravilloso momento. ¿Y por qué me dices tú a mí? Dale, la weá, me voy despidiendo. Pero se quedaron callados ahora. Claro. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Y después dicen que se la regalamos a cualquiera. Entonces, claro. ¿Cómo? Digo. Entonces. Claro. ¿Ah? No, pido. Vamos, chica, a ver. ¿Cómo dice la Quinta Vergara? Gaviota de oro para Chiqui Aguayo. Chiqui, tus amigas que te acompañan llegan a llorar de la emoción. ¿Ese es el grupo de WhatsApp que te custodia? ¿Que te dicen sí, los guardaespaldas amiga, de Viña? ¿Sí? Están mi amiga, las minas al poder también. Están... ¿Y por qué lloran ellas? Porque no hemos... Lloramos por sororidad. ¿Por sororidad? ¿Por si qué? ¿Por qué? Por sororidad. Ah. ¿No has escuchado sororidad? Sí, ¿y tú lloras mucho por sororidad? ¿Por la zorra? ¡No! ¡Oh, yeah! Chiqui, por favor. Dani, compórtate. Escucha, le bajamos el nivel al show. Sí, po, mantengamos no la altura. No quiero ser ordinaria. Yo ya hice mi esfuerzo. Ya. Ya. Oye, no lo puedo creer. ¿Me puedes tener esta? Sí. ¿Esta también? Es que no, que voy a dedicar las de a una. Ya, vamos. Ah, ya, por favor. Vamos. No, la verdad, las dos se las quiero dedicar... Pero de todo corazón a todas las mujeres que están sufriendo en estos momentos, que están reconstruyendo sus casas, que están reconstruyendo sus familias. Si yo las hice reír por 20 minutos, toda mi pega está hecha. Es un momento muy necesario donde tenemos que reírnos y no a llorar, pero esta gaviota se las quiero dedicar también a todo mi equipo, a mi marido, mi amor hermoso. ¿Por qué dice la gente ahora? ¿Ahora? Ahora es bonito, ahora es bonito. Y a mi familia,
a mi viejita linda, a mi mamá, que siempre ha sido mi fan número uno, por criarnos sin prejuicios, por ser una mamá bacán, a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, de verdad, y a toda la gente del stand-up comedy. ¡Vamos, que se puede, mierda! ¡Qué grande eres, chiqui! Pásamela, pásamela. ¡Ya está! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, no! ¿Estás bien? Era la excusa para llorar ahora, así que no, tiene excusa. No, esto fue en serio, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Me corté o no? No, nada, está todo bien. Está muy bien. Linda hubiera sido pasado la historia de la que se cortó con la gaviota. Claro. El señor Inglesa y usted. ¿Ah? Los hueones. ¡Ah, no! No lo digan. Oiga, chiqui. ¿Sigamos? Sigamos, pues, hasta mañana. ¿Tiene algo preparado? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Seguimos. ¿Le tengo ¿Seguimos? Las gaviotas? No, déjamela aquí. Ah. Entonces, la Quinta Vergara aplaude nuevamente a Dani Chiqui Aguayo. Oye, yo ahora ya les voy a transparentar ciertas cosas. Porque yo estaba bien nerviosa, es cierto. Tuve unas pesadillas, me imaginaba desnuda al lado de Carola de Mora. Lo soñé, pero tuve un sueño premonitorio. No premonitorio, un sueño que se repetía. Varias veces. Por ejemplo, soñaba que me elegían reina de Viña. No entiendo la risa, ¿eh? Bueno, me urgí con eso y decía, imagínate tirarte el piscinazo donde se tiró Pampita, la Toncató. Me dice, ¿qué weá voy a hacer yo ahí? Dije, no quiero desteñir. Y me pasé el rollo y dije, me voy a probar igual el bikini antes de irme para Viña. Me lo probé, me miré al espejo, fue fuerte la imagen. Y dije, oye, pero al bikini le salieron pelo. Ah, no, son del bikini, son míos. Ya depilándome dije yo, bajo un par de kilos, po. Es que yo les voy a contar que yo al verano pasado no llegué en buenas condiciones. Yo me acuerdo que yo tomaba sol en una pura posición, que era esta. Como en ángulo. Mira, podía venir un tsunami y yo no me iba a mover de ahí. Porque yo dije, este año no quiero que me pase lo mismo. Dije, enfrentemos la situación. ¿Puedes hacer algo? Y dije, sí, ya, voy a hacer deporte. ¿Cuál es el deporte más fácil y más barato? Dije yo, correr. Se veía tan bonito, tan fácil. Agarré unas zapatillas que tenía como de sexto básico. Me las puse, salí embalada, así. De repente, miré. Hoy se me salió el cinturón, qué mala cueva. No me lo voy a sacar. ¿Qué quiere que me siga sacando, weá? Oye, ya, salí yo. Y estaba así, pa. Motivadísima, corriendo, pero estaba para la cagada. Miré el reloj. 3 minutos llevaba. Dije, ya, vos, chiqui, no podés ser tan pajera, sigue corriendo. 3 minutos y medio, no pude correr más. Llegué a mi casa cagada de hambre. Abrí el refrigerador, me comí todo. Hasta los hielos con mayonesa me los comí. Y cuando estaba ahí en bajote hielos con mayonesa, dije, ya, pues una dieta una vez en tu vida, chiqui, una buena oportunidad para ser reina. Ah, ¿qué? Y después dije, ya, partí muy súper motivada. Primer día, motivadísima. Córteme el apio por la mitad que no me lo voy a comer ni cagando entero. Media zanahoria. Primer día bien, pero el segundo día yo ya era como un zombie, así. Y como no podía comer cosas, me empezaba a calentar con los olores. Y agarraba una marraqueta y decía, ¡ay, qué cosa más rica una marraqueta! ¡Ay, qué rica la marraqueta! Y después, sí, ¿qué? ¡Tanta blafra! Me comía toda la marraqueta. Y nos falta la compañera de pega pesada, que te dice, ¿y tú no estás a dieta? Y ahí uno se pone tramposa. Uno se pone tramposa porque dice, no, si marraqueta ilimitada. La dieta, la marraqueta.
Y a la última etapa de la dieta es que si no te resultó a ti, vamos por cagarle la vida a la otra que no le resulta a nadie. Por ejemplo, yo a una amiga comiendo torta le digo, ¿te voy a comer esa torta? Como 800 calorías. Yo no me la comería. Pero igual después de una dieta uno siempre pregunta, ¿estoy o no estoy más flaca? Y el hombre inmediatamente tiene que responder que sí. Porque yo estuve a punto de separarme. Porque para mi cumpleaños me regaló un calzón talla L. Eso no se hace. A la polola, a la señora, se le regala talla S, punto. No importa que no te suba más allá de la rodilla, es un detalle. Uno va al mall y lo cambia. Porque ese es un acto de amor. Ese es un acto de amor. Yo, por ejemplo, igual. Yo digo, ¿por qué las mujeres, que aprovechando que sabemos hartas mujeres hoy día, no nos ponemos de acuerdo en otras cosas y ponemos otras modas, imponemos? Por ejemplo, para este verano, ¿por qué le imponemos la moda de la celulitis? La que tiene el hoyo más grande, esa gana. ¿Por qué no llegamos corriendo a la casa todas juntas y podemos en el buscador de Google cambiamos las medidas perfectas 220, 110, 220? Que sería bastante más fácil. Yo de ahora voy a ser feliz. No voy a hacer ninguna dieta más. Yo de ahora en adelante me voy a ir a comprar una cajita feliz y voy a ser feliz. Hasta el juguete me lo voy a comer. Estoy ni ahí. Igual, eso no quiere decir que yo no pueda tener una vida sana, como una persona normal. Yo la otra vez, no sé si ustedes saben, pero en Santiago se inauguró un gimnasio, el gimnasio de Madonna. Vino Madonna, de su país, de allá, de Madolandia, viajó a Santiago e inauguró su gimnasio, el gimnasio de Madonna. A mí me invitaron, como rostro. Me invitaron al gimnasio, fue a conocer. Cuando llegué, ¿qué gimnasio más desagradable? Yo dije, no voy a volver más a este gimnasio de mierda. Todas iguales a Madonna. Todas regias iguales a Madonna. Yo dije, yo voy a esperar tranquilamente que en Santiago se instale el gimnasio de Adele. Porque en el gimnasio de Adele no voy a sentir bien yo. Igual ahí descubrí que yo no soy como de gimnasio. No soy de gimnasio, porque yo toda traumada estaba, porque estaban todas regias. Me fui como a hacer abdominales, estaba como en el baño haciendo abdominales para que no me cacharan, po. Estaba ahí, pa, 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 pa. Y de repente veo una mina regia, estupenda. Esas minas que vos las veíste, no me gané pegarle una patada en la raja. Yo no se la pego porque no alcanzo nomás. Y viene la otra mina y yo estaba ahí, pa, 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 haciendo abdominales, piolita, calladita, ahí, pa. Y viene la mina. Yo no la conocía y me habla y me dice, oye, anda a acostarte que ni cara cansa. Yo la miré y le dije, ¿y cómo vos tenés cara maraca? Yo no te mando a culiar. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Muchas gracias por hacer reír hasta Quinta Vergara, a todo el público también en su casa! Por supuesto, esto promete mucho, una gran carrera te espera. Y con esta imagen celebrando de Chiqui Aguayo, nos separamos brevemente. Al regreso estará conversando en el backstage la Chiqui acerca de sus impresiones, de sus sentimientos, de la emoción que la embarga en este momento. También vendremos con la competencia internacional y la competencia folclórica. Y más adelante vuelve el romanticismo de Camila. ¿Quieres tener acceso exclusivo a todos los rincones de la Quinta? Sigue la transmisión en vivo desde el backstage en facebook.com/elfestivaldevina. ¡Ya viene! ¡Camila! Coméntanos en el hashtag Viña2017. Cerveza Cristal. Refresquemos el verano. Promociones Red Compra y Crispy Onion Barbecue de McDonald's están presentando Festival.